¿Yo? Obviamente, señorita, mirá mi cara. Yo era campeón internacional de golf. Disculpad un ¿Está usted segundo. muy ensangrentado? ¿Se mete en líos últimamente o qué? Uy, tiene un poco de Digamos que me sangre, ¿eh? tropecé y me caí encima de una balacera. Usted no se habrá ido con Accidentalmente. un lobo a jugar, ¿verdad? No, 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 para nada. Yo no juego. ¿Y para qué quieres una AK? ¿Por curiosidad? Nada, joda. Que acá no tengo ni para comprarme un auto. Estoy buscando plata para comprarme al menos un vehículo porque estoy a pata para todos lados. Vos sabés. Nadie sabe de un trabajito por acá. Sí, Hombre, hay trabajitos para todos. yo tengo un Uno que huerto pague bien, de vos sabés, aguacate. viejo. Yo tengo un huerto de aguacate. Lo que pasa es que a lo mejor no te. Esto habría que hablar lo del contrato, porque a lo mejor el contrato no te vendría bien. Pero bueno, te Deje pagaría de explotar a muy. la gente, señor. Está usted explotando a la gente. No me No, convence, viejo. Juan Alberto, recuerda que yo no 50. estoy explotando a nadie. Que no me llamo Juan Alberto, hostia. Abuelo Juan Alberto, ¿recuerdas su nombre? De Me verdad, llamo que. Joseto Morris, el nieto Ay, de Dios Philip mío. Morris. De hecho, señor, usted y yo le voy a dar yo a usted un cigarro. A ver dónde está. Ay, Dios mío. Mi Mira, si abuelo. usted me da un cigarro, Mi yo lo abuelo voy a está vender, loco. porque Hola. tengo ¿Qué pasa? necesidad de tener ¿Cómo dinero. que venderlo? No, usted se lo va a fumar. Está bien, me lo fumo delante tuyo, gordo, pero no te calenté, está todo repiola con vos. No se pasa nada. Oye, bueno, señorita, ¿me Oh, vende usted sí. algo? A ver, tengo algo para darte. Upa, ¿Qué ¿qué me pasa, puede dar? Jacinto? A ver, te puedo ¿Este es un dar. filimorrio o no? ¿Quieres un cogollo de ¿Quién es Jacinto? marihuana? ¿Usted? No, yo ¿No? sí. No, ¿Cómo yo no iba a me llamo Jacinto, soy rechazarlo? Francisco. Ah, Francisco, es verdad, verdad. ¿Qué tal? Eso. Bien, aquí estamos ¿Vos trayendo te gusta el amigo Juan cogollo? Por Alberto aquí. supuesto que sí lo quiero. Míramelo, Míramelo, ¿qué ¿eh? pasa? Es un Mira cogollo muy bien. especial, ¿eh? Es muy especial, Préstamelo. sabe a Te limón. lo devuelvo después de Será fumarlo. Lemon Heist. Lo puedes echar de la sopa, de hecho. Mi favorito. ¿No les ha dejado a la abuela a su Upa. mujer? ¿A la Mari Carmen? La Mari Carmen está. Pero a Mari Carmen no es su mujer. Es decir, ser mujer, la señora que liga mucho. Es su mujer. O sea que este hombre es cornudo. No, hombre, no. Solo Que sería yo no muy estoy guapo. casado. A ver, señoritas, no estoy casado. Esa señora no es mi mujer. Esa señora lleva enamorada de mí desde hace muchos años y Oh, qué aprovecha bonito. cuando estamos en el coche para meterme mano. Pero Y la señora siempre está igual. dice ¿Cómo que es su era? mujer. Chat, ¿Que volumen no 3, 2, 1. está diciendo eso por ahí? Sí. Claro. Me cago en la puta. Voy a hablar con No. esa vieja ahora mismo. No. Pero míralo bien, ¿Y ya no qué te más parezco dice? para siempre. Que sois Que no. muy felices y que de vez en cuando Que usted se no. toma una pastilla azul para pasar bien la noche. No lo Ah, estáis será la entendiendo. señorita Vergas, No tío. lo estáis entendiendo, señores. Yo hace tiempo Sí, que bueno, me un poco. cambié de acera. Ah, sí, antes de decir que gustar niños, es verdad. ¿Qué dice usted? No diga tontería, señora. ¿Quién de Niños ustedes es un no, abusaniño? Acabo de jovencitos. escuchar eso. ¡Jovencitos! Niños, que gustan Jovencito. Hombre, por qué ejemplo, pitos. Deja de decir tonterías. ¿te gusta? Jovencitos, Ahora pero me es que escuchan peor. claro, jovencito es cualquiera que tenga menos edad que yo, que tengo 80 años, no me Un jodáis. momentito, me ¿te llama gusta mi amigo? ¿Tu amigo quién? Este, del pelo rosa. Un poco picha ¿Es normal? floja, ¿no? A ver ese culo. No sé yo, no sé yo. Me ¿Ese mal? gusta A ver, más. muévele un poco el culo, muévele el culo. Me Golpeale un gusta poco. más. De estos que. Uy, uy, Mira uy, eso, mira uy. eso. Ay, que me pongo nervioso. Ay, que me pongo nervioso. Tranquilo, 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 tranquilo. Que se nos Tranquilo, ahoga el tranquilo. señor. Ay, que me pongo. Ahí está, vamos. ¡Ay, No me la ayúdenle, conté, viejo. ayúdenle! Yo no vi nada, loco. Tomo el palo. El abuelo ¡Un se momento, mueve. Jorge! ¡Que han matado el palo, abuelo! No, amigo. Estaba muerto el abuelo, loco. Ya está, yo me tomé el palo. Arre. ¿Se me escucha piola o no? La intimidad. Y a veces hacemos cosas de más. Lo malo a la hora es que te da, da, da. Enrolamos un fil y prendemos. Che, no hay bandas en el server. No vi ninguna banda por ahora. Upa.
hay gente ni acá, amigo. Tiene un lindo auto por acá, loco. La rotonda de la cruz, gatos de mierda. Oh, ah. Vuelve la cruz, pa. Nada, joda. No estoy pa' tener una banda. Tengo poco tiempo al día para streamear. Antes estaba revivido, estaba en cuarentena real, pedo 24-7. Ahora estoy todos los días con sesión de estudio, empecé gym. Estoy ATR ahora, mi ídolo. Es más, me queda una horita más para streamear y después, pumba, me tengo que ir. En la intimidad. Yep. A veces. Che, igual está re vacío esto, no sé qué onda. No sé, o es que yo no sé dónde ir. Que es lo más probable, ¿no? Lo mal a la hora en que... Pero... ¿Cuál es la discoteca, amigo? No sé dónde está el boliche. Encima no sé ni cómo llamar por teléfono, boludo. ¿Qué onda HDRMP? El intimidado. ¿Pudiste pedir eso, amigo? A veces hacemos. Es mala la hora que te da, da, da. Amigo, está vacío todo. ¿Y acá qué hay? Malo a la hora en que te va. Enrolamos, Sofía, y prendemos. Yo me voy, pero me voy siempre. ¿Cómo mierda llamo? Me contesto, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde es la fiesta? Ojo que se pica. ¿Dónde es la fiesta? Dale, dale, contestá rápido, hijo de puta. Checa la tienda de ropa que está en las trenzas. No, ni idea. Pásame uy, cuando llegas. Tengo el nombre de la vieja puta. Saubi. Amigo, no puedo creer que no. A ver este. Mira que me vengo a cruzar. ¡Core! El abogado. ¿Qué pasa, el toquero? Escuchá, que miré. Chino, ¿qué onda? Está desierta la ciudad, no encuentro a nadie. La puta madre que me remil parió. Sí. ¿Dónde están todos? Vale, para, dame tu número. Dime tu número. Sí, me había olvidado de pedirte el número. ¿Cómo es tu número? Chino Kagasawa. Espera, te digo ahora. ¿Ves? Apunta, 716 si eres cuaro. 716 si eres cuaro. 7-1-6-7-4 7-1-6-7-4
Ahí está, hijo de puta. 718-124-900-185-8. Perfecto, vale. Dividido 3. Escuchá, chino. Vale, pues para mensaje. Dime. Ahí te mando un mensaje. Con mi nombre. Está la gente, creo que está la gente de la fiesta, de la discoteca de mierda esa. ¿Vamos? ¿Sabes? ¿Qué, ¿qué onda? ¿Vamos o qué onda? ¿Vos qué tapas, chino? Yo estoy real pedo dando vueltas en la ciudad, no crucé ni un alma. No vale, vete a la discoteca, tiro el alparillo. Bueno, pero me pasó la UBI, te subí a la moto y me marcó la UBI. Vale, sí, espera, a ver. Vale, subo. Vos sabés, te marco la UBI. Dale, chido. ¡Es por ahí! ATR, chino, vos sabés que sí, ídolo de los niños. ¡Sí! ¡Maestro que de ceremonia! ¡Cumbia no, cajetera hasta la piora! Oh, ATR, perro, cumbia cajetera la piora. Nos vemos, mira cómo cuelga esta. ¡Ua! Nos fuimos tra, bajando, tra, bajando, tra, bajando. Como le gusta, chacho. A la mierda, no le iba a encontrar, pero ni un pedo, amigo, a la fiesta. Estaba en la concha de la lora. No, no lo llevé porque tenía que hacer otra cosa. El chino dijo que iba para allá después. Amigo, mirá dónde estaba la fiesta, what the fuck. No la encontraba ni de dónde. La intimidad. Ey. Uy, ¿este qué onda? ¿Qué onda? Está resecuencia, ídolo. Ah, sos policía. ¿Qué pasó? Ah, no, nada, así nada. Es. Nada. Sí. No, nada, nada. Nada, todo bien, vos, todo tranquilo. ¿Cómo anda la familia? Sí, todo. Bueno, todo. La verdad es que movidito, pero bueno. ¿Y cómo vamos. Está la ciudad? ¿Está jodida? ¿Está tranquila? Está de puta pena. Perfecto. Y ahora que pero tenemos bueno. Mucha confianza, amigo, ¿no sabes dónde puedo comprar un poco de porro? ¿Un poco de porro? Sí. Pues, si le soy sincero, no lo sé. A mí también me gustaría saber. Y ahora que un estamos más de confianza, cuando... amigo, ¿no sabes dónde puedo asesinar gente? ¿Asesinar gente? Sí. Eso ya está un poco más feo, eso yo no lo haría, ¿eh? No, pero está bueno, vos haceme caso. Pero escúchame, si conoces a alguien que venda porros, avísame, que dale, yo también quiero uno. Dale, yo te aviso, y vamos y pum, arrestado, dale, maldito hijo de perra, es. Por infringir la ley. Yo lo estaba poniendo a prueba, bueno, oficial, jamás me drogaría con nada, ni mataría a nadie, estaba viendo qué tan buen oficial era usted. Mire, la verdad es que un porrillo no le voy a decir que no, ¿eh? Bien, usted es de los buenos oficiales, pero ¿sabe qué? Siga defendiendo Dígame. La ciudad de Saltadilla mientras yo me voy a asesinar. Nos vemos, oficial. Venga, que vaya muy bien, ¿eh? Asesine bien. Gordo. Gordo. ¿Dónde? Gordo, pará, yo te conozco, vos sos el gordo. El que ayer me llevó al hospital. ¿Cómo estás, gordo llevador del hospital? ¿Todo tranquilo? Bien, argentino llevador de hospital. No, yo soy argentino hospitalizado y vos sos el gordo llevador de hospital. ¿Viste cómo es el argentino qué? Hospitalizado, porque vos me llevaste al hospital. Ah, claro, ¿entendés? Exactamente, tú eres el, sí. ¿Cómo está, ídolo? El argentino paciente. ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Qué onda? Bueno, está muy facha hoy. No me va a decir que te va como un buen coño, ¿no? Si te tengo que contar mis desgracias, no acabamos. Mirá, vos me decís quién te jode, yo voy y le reparto una hostia que lo revienta, tío. La vida me jode. No me la conté que la vida te jode, Gor. Sí. Está bien. Bueno, si la vida te da la espalda, rompele el orto, decía mi abuelo. Y me bajaba el pantalón. Pues muchas gracias, tío. Me voy a meter. No sé si es buen consejo, pero tomalo. ¡Por la puta bomba! Joda. Che. ¿A dónde es la fiesta? Tu abuelo, terrible capo. Ah, vale, que es un capo el nono. Che. Che, ¿y ahora? Mirá vos, el chino me retroleó. Mirá vos cómo me troleó el chino, che. ¿Cómo me troleaste, chino? Yo confiaba en ti, chino. La puta que te parió. La puta que te parió.
Me metí un llamado al chino. Arre que no sé llamar. ¿Cómo llamo, amigo? What the fuck. Yo creo que es contactos. ¿Cómo mierda es? Cagada, ya está. ¿Que nadie me escribió? Se hizo ahí. La timida. Ey, nos vamos los pibes a buscar a Kenai. Yeah. Mala Laura. Esa discoteca. Es que no sé dónde era, boludo. Viene ahí, decí que Luquieta está montito, amigo. Si no, era pollo. No, me la conté, es que hoy es el día de troleen al maldito negro trapper. Nadie está en la ubicación, la concha de tu madre. ¿Acá será? Ahí está, ¿eh? Este tiene que estar en la fiesta, sí o sí. Opa, me agarró un hambre. Vamos, mamás. La intimidad. Dios, a pecho y hacemos cosas de más. Tomar a la hora que te da. Estuvo bastante aburrido, la verdad. Bastante aburrido. No me crucé a nadie. Ah, no, pero pará, hoy conocí al chino. El chino es capo. Amigo, pero qué onda. Tanto en la concha de la lora. Pará, este es el barrio antiguo mío. Oa. ¿Quién se para de mano acá? ¿Y te está faltando el respeto en tu barrio? Tenemos un par. ¿Qué onda, Rico? Este barrio es tranquilo, compa. Yo ya me hice el hisopado. ¿Qué hace gato de arriba? Mira, Roberto. Me hice el hisopado, compa. Yo puedo ir acá al barrio. Che, vos sabés que. No, pero. A vos te apuñalaron, ¿sabías? ¿A mí? Sí, le comenté por teléfono. A vos te apuñalaron y casi caemos en cana nosotros dos. Sí, sí, me dijeron, boludo. Bien ahí que yo no caí en cana y ustedes sí, boludo. La verdad me pone re contento. Lo veo que está apuñalado, está tocho en mierda. Mirá la espalda, mirá la espalda. La espalda. Bicicleta, la concha de tu madre. Amigo, pero la bicicleta está regalada, amigo. Además, tenés una remera de Boca. ¿Cómo no querés que te robe? Te descansas solo. No, bueno. Aguante esa cachispa, gato. Amigo. Pará, gato, Joder, amigo, yo soy de Boca. No, No, que yo no tengo ganas de llevarte al hospital, boludito. Pillo, gato. ¿Te acordás cuando yo tomé un toque? Me decís pillo. Escuchame, amigo, el de recita. Pero, ¿vosotros sois pelotudos? ¿Ustedes son pelotudos? Yo sí, ¿vos? No, pregunto. ¿Vosotros somos argentinos en España y vamos a discutir entre argentinos cuando esto es puta?
Y cuando esos putos españoles vinieron a Argentina y nos robaron toda la plata y todo el oro. Es verdad, guacho. La Malvinas son argentinas. Los españoles nos robaron la Malvinas. Amigo, amigo, a mí me recaga. A mí me recaga atrapada si vos sos de Boca Independiente. El enemigo del español. Son menos argentinos que la paella, Unai. ¿Qué decís? Amigo, yo soy argentino, nací. Lo que pasa es que llevo muchos años en España. ¿Vos sos Lunay? A ver, cantar. Lunay, sí. Lunay. Este es Lunay, el rubio. Acá. Vale, son para rubio, pero él tiene más pelo. Amigo, Roberto. ¿Podemos ir a por los españoles? Montarnos en un auto. ¿Qué querés? Vamos a cazar españoles. Además, ¿cómo le van a decir a Crash Bandicoot, Carlos, el topo que gira, boludo? No tiene ningún tipo de sentido. No, dicen así. Vamos a cazar españoles. Vamos a cazar españoles. ¿Qué querés, matar a alguien? Sí, a un español. Vamos. Yo tengo alguien para. Yo tengo alguien para poner, ¿eh? Hay un Gil. Hay un Gil con la remera del Málaga que nos hizo caer en cana a nosotros dos. A ese hay que faquearlo. Y lo faqueó a este. Al de Málaga hay que pegarle una mala garchada. ¿Puedo proponer una idea? Proponga. Agarramos un camión, ¿está bien? Uno de ustedes hace de camionero. El de Boquita, que tiene pinta de camionero. ¿Qué te está queriendo decir, Carlos? ¿Qué te dice, Carlos? Recolecto basura, recolecto de residuos. ¿No tenés frío con esa camiseta? Amigo, pará con lo de Boquita. Te dije, no, rompe la pera cuando quiera. Joder, amigo, acá hay que matar españoles nomás. Lo argentino. Amigo Rosito, estamos Marbella, ¿me entendés? Me para agitar. Aquí no se pasa frío, amigo. Estamos en Marbella, tranqui. Pegale, me están dando. Pero en el pecho nomás, igual. Tomá, Boquita, te dice algo y le da con esto. Pará, Boquita, vos ahí está todo piola, amigo. Amigo, dale, cosito. Vamos por un camión. Uno maneja, nosotros nos metemos atrás. Vamos ahí en la parte de atrás del camión. Y cuando lo encontramos, abre la parte de atrás del camión. Nosotros nos bajamos y lo recagamos a trompar. No, pero lo extorsionamos al español. Que saque toda la plata, todo el oro. Sí, lo robamos. El hijo de remil puta español. Sí. Lo robamos todo a ese. Lo robamos todo. Uno en moto, dos en auto. O sea, cada uno en una moto, elijan una moto y dos en auto. Yo voy en moto. Vamos, cosito. ¿Qué viene conmigo? Yo con vos no vine en pedo. Gato, vamos a hacer un pacto de amistad, gato. ¿Qué onda? Está todo piola. Yo no volaseo. Yo jamás volasearía a alguien de Boca. A menos que no tenga 8 mundiales y 2 copas como River. ¿Cuántas copas tenés? 153. Vamos a secuestrarlo, que pongan la guita. Espera, ¿qué tenés? Una copería. ¿De copa qué tenés? Ponete el 5. Yo vendo una banda de escabio. Tengo un delivery de escabio en emprendimiento. Estoy buscando influencer para que me lo promocione. No me anda el auto, amigo. Es una poronga esto. ¿Alguno tiene un auto acá? ¿No tiene auto? No tengo. Forcejealo. Yo tengo la nave. Esperame que saco la nave, bancame. Dale, saca la nave, así vamos todos ahí. Yo no tengo ni auto. Vamos todos acá y saco la nave. Porque este auto no anda más, amigo. Amigo, ¿usted lleva máscara? Yo no tengo. Yo tengo huevo. Roberto, estoy en esa, Papi, estoy huevo. En esa. Estoy, boca, no estoy en esa, amigo. Máscara, yo no me tapo la cara, pelotudo, que me vean. Yo tengo toda la cara tatuada, amigo. Que se acuerden de mí. Que me vean. Y si tienen algún problema, que me vengan a buscar. Soy del barrio amarillo, soy de la Boca, yo. Amigo. Pero no, anda pata. Vos andás a pata, Me va a batear el vehículo ahora, la concha. Vamos arriba, Lunar. Subite adelante. Nosotros lo seguimos. Amigo, cosito, ¿cuánto gusta adelante? Dale. Estamos, piola. No lo choqué porque se queda esto. ¿A dónde vamos? Sí, está hecho mierda el vehículo. Hay que buscar al chico. Tendría que llevarlo al mecánico. Al casino. Carlos, vamos, casino, hospital. Al casino, Robert. Garage, por ahí. Al casino, vamos. La concha de su madre, y le vamos a romper toda la pera. Dale, arrancá que el mío va bastante lento. ¿Alguno tiene un amigo mecánico o algo? Porque el auto me parece, no sé si va a llegar. Frenalo y llama al mecánico, creo que viene, porque si no hay en servicio, viene. Le esperamos acá. Un segundo que le arreglamos un toque, porque si no se va a quedar hecho mierda. Mandale un WhatsApp, ponele, vení, ran, fififi, ponele. Amigo, fíjate, boludo. Que yo sé arreglar, loco. ¿Vos sabés? A ver, arreglalo. Yo voy al garaje de acá, ya. Bángueme 5. Vos, el de Rosita. ¿Vos cómo te llamás, amigo? Yo, el de Pit. Rosita. ¿Pit? ¿Pit o Cort? ¿Tuviste muchos problemas en España?
Y más o menos, pero amigo. Igual, vos sabés, está todo piola. Tengo un par de amigos chinos acá. ¿Vos tenés un amigo chino? Pará. Nosotros tenemos algunos berretines con la China ayer. Pará que tengo un par de amigos jeringosos también. Uno que se llama Javib y que hablan jeringoso. Tiene una banda de amigos. ¿Quién sos? ¿Roberto Carlos? Y no sé, pero... Pará que no van a chocar todo el vehículo. Te la concha tu madre que choca. ¿Y este qué onda? ¿Qué onda? No te regalé, gato. No, amigo, no se puede estacionar. Disculpá, mono, disculpá. Pará que lo estaciono acá arriba. No sé qué onda. Dale. Cuidado. Están todos relax. No, pará todo el traje. Ahí va, está piola. Llamé al mecánico, sí. Te tenés que quedar arriba. Ah, pero vinieron acá todos a chocarme todo el vehículo, no sé qué onda. Me andan discriminando. Sí, tranqui. Uy, este. Amigo, casi me la está pone. Está bien, voy a ir, Luné. Están locos acá, ¿eh? O manejan, loco. Se pasan todos los semáforos en rojo. ¿Qué hace, Ran? Están resacados. Che, ¿qué onda? ¿Por qué le tienen tanta ganas de pegarle a un español? No entiendo. Y ni idea, amigo. ¿Qué onda? ¿Y este quién es? Yo entiendo lo de Beto ahí, que hay uno que lo bardeó, que no sé qué Beto. Onda. Dice que te faquearon a vos de espalda. A mí me faqueó un español, ¿o no? Sí, uno del Málaga. Del Málaga, Lito. A eso le hacemos pollo. ¿Cómo se llamaba? ¿No te acordás? ¿Tenés el nombre de ese hijo de puta? No, no tengo el nombre. Se llama Quique. O sea, la remera decía Quique, todo lo que tengo. Lito. Le vamos a romper todo. Le vamos a romper el tabique a Quique. Lo vamos a poner. Concha de su madre. Hijo de mil puta. Encima lo acuchilló él y a la vieja, a la abuela del Robert. Cogiendo. Del Robert, del... Esa vieja ahí, estaba regalada igual, el duro. Argentino. Estaba re jede esa vieja. Yo después me fui al hospital y se rompió esa ronda de pecho. Escuchame. Yo ayer conseguí un laburo. Te escuchaba, el mecánico no me atiende, no sé qué onda. Lo estoy llamando y no me atiende. ¿Y el auto azul ese de quién es? Y anda en el canal del Focus. El que no cojo, amigo. ¿En qué Focus? ¿En la atrás? Terminá de vender eso. A mí me faltan 7 nomás, ¿está bien? ¿Vamos con el otro? La faga, ¿Qué amigo tuyo? ¿El Lunay este? ¿El Lunay? ¿Dónde está Lunay? ¿Es tu chefer este el que viene con vos? Ah, Lunay está re en una. Sí, está muerto. Avísame si quiere venir, ¿ok? ¿Está bien el Lunay? Apurate con eso y avísame, ¿ok? El cuerpo. Y tenemos que hablar con mecánico, vos vendelo y yo te digo. Vos vendelo y yo te digo. Tranquilo. Escuchame, cuando lo terminás de vender, anda y guardalo en tu casa. ¿Y onda? ¿Qué onda aquel que se hace sí, que el se dinero, va a negocio? Te llegan a robar y perdemos eso y te corto el cuello. Ya sé, el empresario, no sé qué onda. Es el empresario, el yo empresario, lo vi vestido de Adidas. Escuchame, vos llegás a tu casa, traje, entrás sí. Y tenés que poner el Sobía punto. Pobre. O fíjate si está el punto. Si no entendés, fíjate, mandó un mensajito, ayuda. Poné en el tremendo, igual le aprendí todo el negocio y ya. Escribí lo que tenés que poner. Che, loco, ¿cómo pija pongo el vestuario en el coso para guardar cosas? Y ahí te explica una controladora, ¿ok? ¿Vos pensás que van a venir a arreglar? No si no sé, me llama, amigo. Mi amor, apurate. No para mí no viene ni a palo, pero ¿por qué no vamos en el azulcito ese? Porque no me avisa, no me avisa. Vamos en el azul. Che, amigo, vamos en este. En el azul Soki. Sí, olvídate, vamos. ¿Querés manejar, Carlos? No, me da igual, amigo, me da igual, la verdad. Descartalo, lo que pasa es que está re duro el. ¿De boca, sos Carlos? Carlito, sí, para los amigos Carlito, vos decime Carlos. Está bien, yo te digo Carlos. Carlos, la concha decile, de tu madre. Decile a Lunay que baje del auto porque se quedó full palmado. El Lunay está durísimo. No sé qué leíste tomado. Oh, la concha de esto. Espera. El Lunay está en uña. ¿Qué hacemos entonces? La quedó Lunay, ¿eh? Sí, la quedó. Se va a quedar dormida ahí. No sé qué onda. ¿Y vos a qué te dedicas, Carlito? Vos tratando de trabajar. El chabón tiene un emprendimiento de remera de anime, me contaron. Nada que ver. Sí. ¿El Lunel? No, vos, Carlos. No, qué remera anime. No sé ni qué me está hablando, ¿de qué es eso? ¿Se come? ¿Qué no vas a ver? Sos re virgen, vos, Carlos. Te reconozco hace una banda. Sos re virgen, meta. Cuidado, cambio. No le derrate mucho. ¿Qué onda, Mati? Estamos con un montón de gente acá, ¿qué querés? Bueno, ¿arrancamos para el carajo, puñeta, o no? Lunay se fue a la verga, me parece. Estamos en un quilombo acá. Sí, Lunay tiró la esperamos de Houdini. ¿O qué onda? Estamos perdiendo a gente. Dale, si necesitas algo, avísame. Me parece que estamos nosotros. Vamos mirá a hacer el encargo. Estamos re de la faca, amigo. Yo me reparo de mano, vos sabés. Mirá dale, estoy.
Ah, vos estás todo tuneado, no sé qué onda. Vale, ¿dónde te compraste facha, tanta la ropa? Fíjate que me quedé pobre, no tengo ni un peso en el banco. Chico, vamos. Vaya. Yo también, loco. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Arrancamos. Che, ¿dónde piensan que va a estar el de Málaga este boludo? La verdad, no, yo estuve idea, dando vuelta a la ciudad como media hora y no crucé a ni una sola persona hasta que me pasó la ubicación acá el compa. Hola. Así que está medio jodido. ¿Cómo se le corta? ¿Lo está boludeando? Ahí está, compa. Perdón, estaba mirando para atrás, amigo, que no cojo. Yo una vez cogí tu. Che, estamos, pero olvidamos, ¿y dónde está el Roberto, amigo? Ahí viene. Ahí viene Roberto. ATR, Roberto, ¿qué onda con vos? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Robertito? Upa. Igual no quiero matar a nadie, sí, tranquilo, si no tengo ningún perretín con. No, la pero sangre para matar. En el tiro. Upa. No, ah, perdón. No hay problema. ¿Changuita de qué estilo? No, estamos trabajando. Ah, Beto está en una. Beto siempre está chocando. No le importa nada. Sí, sí. Sí, clavé el auto a 78 porque no sé cuánto llegan esas motos. Beto. ¿Y vos qué onda? ¿Estás con? ¿Sos chofer de ese Lelune? Ah, sí, sí, soy chofer. Igual. No decía nada, ¿viste? Le tiró un chiflido. No, perdón los compas, perdón los compas. Vámonos, compa, vámonos, compa. Dale, Betón Tix. Le chiflaba a la mujer del poli, se iba a la mierda. De la mano con él. En el show que me tiró el Beto, viste, me dijo anda. Me acaba de llegar la milanesa, me estoy comiendo unas papas fritas. ¡No! ¿Qué? Amigo. Bájate, agárralo, bájate y agárralo. No, pero agárralo. ¿Qué anda? Agárralo. Creo que sí. Bájate y agárralo. Está la policía, ¿qué voy a hacer acá? A rejugar. Vos bajate y agárralo. Vos me estás cargando, amigo. Me estás metiendo un tremendo problema. La concha de tu hermana. Está la policía ahí. ¡Bajate y agarralo, una! ¡Carlos, dale! Pa, lo vamos a llevar al hospital, Pa, dale, dale, dale. Rápido, rápido. ¿A cuál es? ¿Cómo? Pa, llévalo. Carry, Carry. Bueno, me vino bien igual. Justo me llevó la milanesa. Ahí está, ahí está. Vamos. ¿No han visto las luces? Me cago en Dios. Voy a llamar a una ambulancia. Habría hecho una buena doble kill. Cago en la puta que solo recibe mensaje. Me cago en Dios. ¿Se encuentras bien? Ay, Dios mío, que me lo he cargado. Rostura esto.
Ay, Dios mío, que me intenta meterlo en el coche a ver si puedo. Voy a coger uno primero. Ay, vamos. Ahora cogeré al otro. Vale, y al otro para adentro. A ver si... Apreto Fulcán. Buena. Sí, me tengo que ir. Igual, antes de irme,